son las mejores frisonas de Galicia. Desfilan por la pista como tal, amosando a sus mejores virtudes ante un buen número de seguidores. Llevan más de un mes como a Chantadina Larisa, a que vemos al centro, preparándose para este momento. La preparación suele empezar en la casa, xa, pues, como 8 tiempo antes, sepárense del resto, llevas una alimentación específica a cada una, pues, o estado de lactación que tengan y todo eso, y pues pélanse, lávanse, dómanse. Y todo eso para que al llegar aquí pues no sufran estrés, estén bien adaptadas o que se van a topar aquí. Vamos. Más de 100 reses deron boa mostra do nivelazo que se puede ver en la 28ª edición del concurso de gando frisón da Moexmo, o único de la provincia de Lugo y dos pocos de Galicia. La provincia de Lugo ahora mismo tiene el 20% de las vacas de toda España. Entonces, como podéis ver, es muy importante todo este tipo, cualquier acto relacionado con la gandería de leite principalmente. Ten moita importancia. O encargado de identificar as raíñas do campo foi o catalán Jaume Serrabasa, que valora reses en certames de medio mundo. Se busca la productividad de la vaca, pero también se busca lo que pueda ayudar a esta productividad. O sea, la morfología es claramente influyente a la hora de producir y durante mucho tiempo. Pila foi unha das que conquistou o reputado xuiz internacional. Esta vaca chamase Pila, é unha espirte, participou nunha sección de 4 anos, bueno, tivo unha cuarta posición, que estivo moi ben, así que estamos moi contentos pola súa portaxe a este concurso. Eu creo que leo participado aquí desde que comenzou, non, pero casi, casi, sí. E, bueno, pues, esta non houve moitos animais, pero, bueno, por tema este dos precios do leite, tal como están as cousas, pero é un bon concurso porque aquí por lo menos pagan xa estancia, xa de comer e todo, e reduces un pouco de gastos e a organización espectacular. O éxito da feira de mostras de Moimenta, que cumpre 30 anos, debe ser o traballo deste grupo de veciños. Que veña alguén que non conoces de nada, que non é do pobo, que non... E dix, que bonito é isto, que bon traballo fixestas. E iso é o que xa dá ganas de seguir pa diante, de seguir traballando. A Moexmo é tamén unha boa oportunidade de adquirir as últimas tendencias tecnolóxicas do sector, como a este robot de ordeño. Os estudios que temos é que a máquina pode nos ordeñar 2.500 litros de leite nas 24 horas. E no exterior, postos con produtos da zona e demostracións de oficios tradicionais, como a deste artesá do ferro do Centro de Artesanía e Deseño da Deputación, que colaborou coa organización. Animaron o visitante os 3 días de feira.